Las debilidades traen bendición. La gente, pues no entiende esto. No son debilidades que es una licencia para usted para hacer cosas desagradables. No estamos hablando de eso. Este es un texto tan profundo que estamos leyendo hoy, que mucha gente, hasta falsas doctrinas se han levantado por no saber entender esta experiencia. Esto posiblemente pasó en Listra, donde el apóstol recibió un ataque tan violento que lo dieron casi por muerto. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, posiblemente en otros lugares, pero la que más siempre a través de la historia de la iglesia se ha marcado ha sido lo que pasó en Listra, donde los judíos lo castigaron tanto y tanto y tanto que lo dieron por muerto. Al decir que lo dieron por muerto implicaban de que lo examinaron, lo miraron, el cuerpo, y como que no reaccionaba. Pero luego la palabra dice que lo levantaron y lo llevaron. Yo creo que usted entienda algo. El Señor no trabaja con tiempo. El Señor trabaja con espacio. Y yo puedo ir al cielo y hablar con el Señor, un ejemplo que le estoy dando, y en tiempo sería varias horas, pero en espacio serían segundos, ¿ok? Porque todo va marcado diferentemente hablando. Pero yo creo que usted mire varios detalles acerca de esta experiencia, porque esta experiencia nos enseña muchas cosas raras a nosotros. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Eso es bien importante, porque hoy día en los campos ministeriales, hoy día los evangelistas, hasta muchos pastores, quieren tomar la gloria del Señor. Y todos sabemos de memoria elementalmente que Jehová no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si yo soy siervo de Jehová, como he sido por 41 años, y Dios comienza a manifestar su poder a través de mi persona, y la gente lo ve y se sana y nos alegramos de todas esas cosas, yo no puedo tratar en ninguna manera de tomar un pedazo de esa gloria para mí. Me convertiría en un Nimrod, y a Dios no le gustan los Nimrods de las iglesias. O sea, uno se alegra cuando Dios le usa, porque uno paga un precio, uno busca la presencia, uno se sacrifica, muchas veces uno se sacrifica muchas cosas por amor a su Señor y que quiere que el Señor se manifieste. Pero todo eso, hay un sacrificio que hay que pagar, no un sacrificio vicario porque ya Cristo murió por el pecador. Pero un sacrificio donde Dios demanda de mí a veces mi tiempo, las horas que yo más deseo para mí, Él me las pide, cosas así. So, yo tengo que mantenerme en una posición de, como siervo, esperar lo que Él me diga cada día o cada hora. Y a veces eso demanda un sacrificio que uno tiene que llevar a cabo. Yo no puedo tomar esa gloria. No me conviene, no se conviene, hermano, gloriarse. Si Dios te usa con poder y gloria, cállate la boca. Sabes que no eres tú, que ni tú ni yo tenemos nada para gloriarnos. Y sabemos entonces que Jesús, usando a la persona por su misericordia. Porque todo hombre que Dios le usa es por su misericordia. No porque somos merecedores. Es lo primero que tenemos que dejar claro. Ahora sigue diciendo aquí: pero vendré a las visiones, las palabras optasías.
Visión y revelación son dos cosas diferentes. Hay mucha confusión en estas cosas. Yo le he enseñado en otros casos que mucha gente dice, yo tuve una revelación y yo vi. Eso es antibíblico. Porque las revelaciones no vienen por ver. Las revelaciones, si usted conoce la palabra, vienen por oír. Si usted mira la palabra, por ejemplo, en 1 de Crónicas 17:25 y en 2 de Samuel 7:25, hablando del siervo de Dios, dice, gracias por haber revelado al oído de tu siervo. O sea, dentro de muchas iglesitas hay muchas confusiones. Y yo, ni siquiera que yo escucho un hermano, Dios me reveló y yo vi, yo sé, esta es una mentira, porque eso me encontró en la palabra. La revelación viene por el oír. La visión viene por ver. Pero no sé qué, él habla en plural. Él no habla en singular. Implicando que este hombre tuvo muchas visiones. Él vio muchas cosas y muchas revelaciones. Claro, en la Biblia sabemos y entendemos que no todas las cosas que Dios hizo con personas o con él mismo están escritas. Hay muchas cosas que Jesús hizo, por ejemplo, que no están escritas en la palabra. Escribió lo básico, una plataforma para dejar saber algo, pero no todos los milagros que Jesús hizo están registrados en la escritura, como el apóstol Juan dice. Él da ciertas plataformas para dar un sinnúmero de identificaciones para que sepa lo que él hizo, pero no todas las cosas están reveladas, escritas de las que él hizo. Ahora dice, y vendré a las visiones en plural. Cosas que él veía, que Dios le mostraba, que solamente él experimentó en su ministerio, alabanza el nombre del Señor. Y luego dice, y a las revelaciones, y aclara un punto bien importante, del Señor. ¿Por qué él dice del Señor? Bueno, porque había mucha gente reclamando visiones y revelaciones, como hoy día las iglesias, que no son del Señor. Son de Satanás. Entonces, mucha gente dice, Dios me reveló y Dios me dijo, pero quién sabe que hay gente que se mezcla con personas inmundas, gente que se mezcla con personas que no son de Dios, y el diablo se manifiesta, todos lo sabemos, y usted le atribuye, que es una blasfemia, por supuesto, usted le atribuye una mentira suya o una revelación satánica a Dios cuando no es de Dios. Estas cosas hay que, hermanos amados, disertarlas bien. Por eso es que dice del Señor. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese, cuando dice estas palabras, uno puede decir, wow, pero con tanta revelación de Dios genuina y revelaciones del Señor, yo puedo decir, hermano, como hace mucho menos por aquí, a mí Dios me usa, hermano, usted no sabe cómo Dios me usa a mí de una manera especial, cosas así. Eso es vanagloria. Dios no usa esas personas, porque aquí en este principio Dios condena eso. El mismo Espíritu Santo, hablando por el apóstol, dice, no conviene gloriarse. Cuando tengo una persona que está diciendo Dios me usa y me usa, de Dios no tiene un pero, alabanza el nombre del Señor. Y estas cosas es bueno aclararlas, porque hay muchas personas, hermanos amados, que son neófitos a la palabra de Dios. Ellos no tienen mente, ellos viven con el hablar de otro. El hablar de otro, hermanos amados, es el motor de ellos. Alabanza el nombre del Señor. No tienen mente para pensar ellos mismos y analizar ellos mismos. Ellos se inyectan con lo que otra persona le dice. Ahora, nótese varios detalles. Sigue diciendo la palabra del Señor. Conozco un hombre en Cristo. Nótese. Él no se identifica a él. Porque cuando uno entra en esta dimensión, pierde la personalidad humana. La personalidad humana se pierde. Y él se está hablando aquí de dos personas diferentes. Siendo el mismo, de dos personas diferentes. Conozco un hombre, como diciendo él, no soy yo. No puedo ser yo, está diciendo, porque yo no tengo lo que se requiere para ver todas estas cosas. Pero a la misma vez Jesús le reafirma más tarde, sí. Ahora, es interesante notar este detalle. Conozco un hombre en Cristo. No sé, en Cristo. ¿Ve? Una persona sometida totalmente a Cristo.
No estamos hablando aquí de un charlatán, de un imitador, ¿ok? Ahora sigue diciendo la palabra del Señor de esto, que hace 14 años, de acuerdo a Mateo capítulo 1, el número 14 representa generación, ¿ok? Un número de generación, está hablando él, 14. Ahora, si usted mira, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, esto es importante que usted lo entienda. El cuerpo, sangre ni carne, hereda el reino de Dios. O sea que nadie, todas las personas que fueron llevadas al cielo, por ejemplo, como Elías, fue transformado. Enoc fue transformado. Alabanza y nombre del Señor. Si usted se da cuenta, cuando aparece Moisés y Elías en Mateo 17, dice que aparecieron llenos de gloria, estaban glorificados. Son misterios que solamente Dios le puede contestar a usted. Ahora, nótese algo interesante que sigue diciendo, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. ¿Por qué? Primero, cuando Dios da esa experiencia, como le dio, por ejemplo, también al apóstol Juan, allá en Revelación capítulo 4, yo estaba en el Espíritu. O sea, aquí estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo estaba en algún lugar. ¿Ok? Por eso dije que hay unas enseñanzas donde se dice que Pablo murió. Ciertas enseñanzas. Y que en ese momento momentáneo de muerte fue donde Dios lo llevó a esta experiencia. Y que luego lo resucitó. Le devolvió el Espíritu. Y ahí fue donde lo levantaron. Y lo llevaron a donde lo iban a llevar. Ahora, tipo de Jonás. Jonás murió y estuvo muerto y Dios lo resucitó. Y es una historia larga de explicarle. Yo quiero que usted se vaya sacando de la mente todas esas hojas secas que le han puesto a usted por tantos años en la mente. Y tiene que pasar un vacuum cleaning y por la palabra sacarse todas esas cosas y entender la palabra como la palabra enseña. Conozco un hombre. Mire esto, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. La misma palabra usada cuando el apóstol habla de seremos levantados, porque la palabra rapto no existe en la Biblia. Y no sea interesante, esto es una, en cierta forma, una fotografía de cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Porque aquí vemos que dice que fue arrebatado. Y fue arrebatado, hizo la palabra del Señor, al tercer cielo. Sabemos entonces, por esa información que el Espíritu Santo nos da a través del apóstol, que la iglesia, cuando sea arrebatada, va a ir al tercer cielo. Al decir tercer cielo, implica que hay más cielos, ¿ok? Los rabinos judíos dicen que hay siete cielos. Y la razón por qué ellos dicen que hay siete cielos es porque ellos usan el menorad como guía. Y como el menorá tiene 3 y 3 y en el medio 1, 7, ellos dicen que la revelación de Dios, la manifestación de Dios, es en 7 cielos. Y ellos lo ponen así. Ellos dicen, en el tercer cielo, es lo que pasa aquí, en la iglesia va a estar, nuestra mente del cristianismo, pero cada cielo tiene un ángel poderoso en diferentes funciones. Y que en el cielo número 7, dicen ellos, ahí es donde está el Señor, la gloria del Señor. Sabemos entonces que el tercer cielo es donde van las personas y van a ir cuando mueran. Eso lo vemos verificado en la palabra del Señor. Cuando el Señor, por ejemplo, le dijo allá en el libro de Lucas al ex ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, implicando entonces que la presencia de Dios abarca todo eso y demás. Cuando murió, que Jesús le dijo, hoy estará con el paraíso, hoy instantáneamente, no, entonces no hay tiempo, es espacio, hoy estará conmigo en el paraíso, ¿ok? Y allí estaba él. Ahora, es importante notar cómo nos muestra esta porción bíblica, El paso del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia irá al tercer cielo. La iglesia no irá al Seol. Al Seol irán todos aquellos que murieron sin el Señor, que fueron pecadores empedernidos, que nunca se arrepintieron, que vieron una vida ficticia, haciéndose pasar por creyentes, y no lo son. Amén.
Y esos irán al Seol. Y del Seol, en el tiempo de Dios, en el plan de Dios, más tarde irán al infierno. Yo creo que usted entienda que el infierno no va a existir siempre, ¿ok? Porque el infierno es un lugar de, ¿cómo se dice?, de eliminación, ¿ok? Y le di una clase hace un tiempo atrás, bíblicamente hablando, donde todo lo que cae en infierno, eventualmente, porque la palabra infierno implica, hermanos amados, desaparecer. Cuando usted le pega fuego a algo, es para desaparecerlo eventualmente. Esa gente que va a estar en el infierno dejará de existir. ¿Por qué dejará de existir? Porque dentro del plan de Dios va a llegar el momento que el infierno no tiene ningún propósito. ¿Ok? Llega el tiempo donde los que están en el infierno van a desaparecer completamente. Y esta doctrina fue recogida erróneamente por los testigos de Jehová. Y le enseñó erróneamente, pero el infierno va a llegar en el momento que no es necesitado, cuando el plan de Dios se cumpla. En un momento, esto es muy difícil de explicarse, hermanos amados, en un espacio de una hora. Ahora, si usted mira bien, dice la palabra del Señor, verso 3, estamos, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. La palabra es halpaguintas. En el original, Galpaguintas, yo no sé cómo fue. Yo sé que yo llegué al tercer cielo. Ahora, ¿qué pasa en el tercer cielo y en el paraíso? Ahora, hay varios detalles acerca del paraíso. Si usted mira cuidadosamente la palabra y mira, por ejemplo, la palabra del Señor, y usted va al libro de Génesis, capítulo 2, verso 9, Génesis 2, 9. ¿Qué había en el paraíso? Porque la palabra es paraísos. El paraíso original está en el cielo. ¿Ok? Ese fue donde fue el apóstol y el tercer cielo. Allá arriba está. En Génesis 2:9, mire la palabra del Señor cuidadosamente lo que dice ahí. Alabanza el nombre del Señor. Mire esto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Sabemos, hermanos amados, que Adán fue sacerdote. Sabemos, esto es elemental, usted debe saber esto desde hace años atrás. Sabemos que el tabernáculo de Adán estaba compuesto de las mismas diferencias que el tabernáculo de Moisés, el Jamiscán. El tabernáculo de Moisés tenía atrio, tenía lugar santo y lugar santísimo. Ok, el tabernáculo de Adán tenía el este del Edén, tenía entonces el huerto, era el lugar santo, el lugar santísimo, y el Edén era lo que se equivale al lugar santo. Así que dentro del Edén, que es un lugar grande, hablando de Adán y Eva, estaba el huerto. En el huerto era donde estaba Adán y Eva. Cuando ellos pecaron contra Dios, Dios no los sacó del Edén. Eso es erróneo, está en la palabra bien claro. Dios los sacó del huerto. Cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto, su dimensión espiritual bajó. Totalmente. Ahí era que estaba el árbol de la vida, que según dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 9. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, si usted, la palabra del Señor también nos enseña, si usted va conmigo a Revelación capítulo 2, verso 7, Revelación capítulo 2, verso 7, mire la palabra del Señor ahí para que vea otro texto importante. Este es Jesús hablando. Y si alguien sabe lo que hay allá arriba es él, porque él lo creó. Génesis, perdón, Revelación, capítulo 2, y mire el verso número 7. El que tiene oído, en letras rojas, porque Jesús hablando, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espíritu con E mayúscula, no con E minúscula. Y dice claramente: al que venciere, esto es una lucha dura, hermano, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida
el cual está en medio del paraíso de Dios. El cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, notamos entonces aquí en 2 Corintios 12, donde este hombre, verso 3 dice, mire esto, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ya sabemos lo que hay en el paraíso, el árbol de la vida en el centro, porque Jesús lo enseñó en Revelación 2:7. Ahora, implica que este hombre, claro, vio lo que estaba allí. Él pudo ver claramente el árbol de la vida, a la mansión de Dios, que da sus frutos en el tiempo que Dios ha marcado. Ahora, cuando él entra ahí y ve todas esas cosas, pues claro, el cuerpo no está capacitado para poder definir, pintar o hablar cosas que pertenecen a otra dimensión. A otra, porque cuando Dios hizo el paraíso de Adán y Eva, el jardín del Edén, era una maqueta, un simbolismo que estaba arriba. El original está arriba, como el arca del pacto está arriba. El arca del pacto que mandó Moisés a Bezalel hacer era una copia del original. Y como no se podía diseñar, entonces estas cosas del espíritu, humanamente hablando, no hay personas capacitadas que puedan dibujar o hacer o construir algo del cielo. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con el arca del pacto? Como en la tierra no había nadie para hacer arca del pacto, porque esto tenía unos diseños y unas cosas sagradas, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que escoger un hombre llamado Bezalel, que significa como la sombra de él, y mandarle un espíritu de insabiduría. Cuando Bezalel está ahí, el espíritu de sabiduría comienza a entrar en él. Y cuando comienza a entrar en él, él puede ver por los ojos espirituales lo que Dios le está enviando. Es como si usted mandara un fax. Jehová le mandó un fax, para que me entienda, a Bezalel. Bezalel pudo ver dimensiones, colores, ángulos, y la construyó. ¿Ok? Porque hay mucha gente que, como no entiende esto, que son dimensiones diferentes, ellos quieren explicar cosas que nuestro sistema coloquial no funciona. Entonces, cuando el apóstol llega ahí, ve lo que Jesús dice que estaba en el centro del paraíso, porque dice que él entró en el paraíso, el apóstol Pablo, como ve claramente aquí. Si usted mira en el verso 4, dice que fue arrebatado al paraíso. Él llegó allí. Ahora, en el paraíso hay mucha gente. ¿Qué gente está en el paraíso? Bueno, aquellos que murieron, hermanos amados, creyendo en la fe en el Mesías prometido, Cristo Jesús, ¿ok? Y los que han muerto ahora en Cristo Jesús están en el paraíso. No, el cuerpo de ellos está enterrado en alguna parte, ¿ok? Su cuerpo natural está enterrado, ¿ok? Pero hay tres tipos de cuerpo. Está el cuerpo, hermanos amados, físico, está el cuerpo del estado intermedio, el que habla Jesús hablando en la parábola allí en Lucas, y está el cuerpo resurrectado. El cuerpo resurrectado todavía no está, porque cuando Cristo lo levanta a la iglesia, entonces que los cuerpos van a ser resurrectados, no resucitados, ¿ok? Resurrectados. Ahora, todas estas confusiones tienen a mucha gente loca de la mente, no entienden. Lázaro, por ejemplo, fue resucitado. El joven para el cementerio fue resucitado, pero Jesús no. Jesús fue resurrectado. El único cuerpo que existe, por cierto, que no muere. Por eso es que cuando la iglesia sea resurrectada, nosotros no moriremos jamás. Ahora, quiero que entienda bien. Claro, porque si usted mira bien, la palabra del Señor dice en el verso 4 que fue arrebatado al paraíso donde oyó. Ajá. Eso implica que el cuerpo que entra al paraíso tiene la capacidad de oír, tiene audición, ¿ok? Porque una persona para hoy tiene que escuchar algún tipo de ruido, y en este caso son palabras. Usted me escucha a mí en la dimensión natural,
con sus oídos naturales. Pero con los oídos espirituales, usted no puede, usted no puede escuchar las cosas espirituales. Porque el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura. ¿Ok? Ahora, es interesante notar esto. El apóstol subió definitivamente por experiencia en el espíritu sin el cuerpo. Porque carne ni sangre puede subir al cielo. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, el mismo Jesús tuvo que ser resucitado para subir al cielo. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, noto algo interesante. Dice la palabra del Señor, donde oyó palabras inefables. Esa palabrita inefable significa que no se podían repetir, que no, él las podía expresar. Por eso fue que los muertos que Jesús resucitó no pudieron hablar lo que vieron, porque no tenían el sistema para poder, ¿cómo se llama?, hablar palabras que espiritualmente solamente se pueden entender, pero no físicamente, humanamente no se pueden entender. Por eso es que los muertos no hablaron. Si alguien pudo hablar mucho fue Lázaro, que estuvo muerto todo ese tiempo. Los muertos que murieron, ninguno dijo nada. Porque aunque quisieran hablar, es un secreto de Jehová que va a ser revelado cuando seamos arrebatados. Cuando seamos arrebatados, entonces nosotros podemos entender y hablar lo que ocurre en el tercer cielo. Ninguna persona, por ejemplo, como el apóstol Pablo mismo testifica, palabras inefables que no le dan al hombre entender. Yo no puedo decir porque, pues bueno, no sé cómo explicarlo. Ojalá pudiera decir, mira, yo vi esto, pero no puedo, no tengo la capacidad coloquial ni mental para poder hablar un lenguaje que no existe. No existe en la tierra. Nadie va a entender y no tengo el sistema para lograrlo. Y ahí se da cuenta ustedes que los muertos no pudieron hablar. ¿Ok? Los que se levantaron de entre la tumba como Lázaro y otros más. Porque ¿cuántas preguntas le harían a Lázaro? Mira, dime algo que viste allá arriba. Usted se da cuenta, hermanos amados, donde ahí nos notamos muchas falacias y muchas mentiras. Donde a veces usted escucha personas que dicen que fueron al cielo y que vieron muchas cosas y que llegan aquí a contárselo a la gente, cuando la palabra del Señor enseña que no, eso no es posible. Y es ahí donde entra el espiritismo. Porque el espiritismo, una de las muchas ramas del ocultismo, comienza a decir cosas. Ya usted sabe que cuando venga Don Chencho a decirle, yo estoy en el cielo y vi esto así, perdóneme Don Chencho, pero eso es antiescritural. Y mucha gente cae en esos engaños, en esas falacias. Y el diablo usa eso para engañar muchísima gente. Y ellos hasta los creen. ¿Qué testimonio poderoso usted escucha? Dicen algunos aquí. Mira, allí vi uno hablando y fue al infierno y contó todo. Te engañó, caíste de tonto. Alabarse el nombre del Señor. Usted ve, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Alabarse el nombre del Señor. Usted no puede seguir en ignorancia, hermanos amados. Dice la palabra, eso le he puesto pastores y maestros para que le enseñen mi palabra. Ahora, si usted no está, usted está sordo y ciego porque su estado espiritual está en el piso, ese es su problema, no problema de Jehová. Por eso es que están en el espíritu para entender las cosas que Dios habla. Porque cuando Dios habla, habla por el espíritu. Y si usted está en la carne, no va a entender nada. Usted no va a poder poner dos cables juntos donde no van. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo. De tal hombre me gloriaré, de aquel. De ese hombre me voy a gloriar. ¡Wow! ¡Qué poderoso es ese hombre! Como Dios usa ese hombre. Allá ve. Pero no, tú no puedes tomar la gloria personal para ti. Y luego sigue diciendo, mire esto, alabanza el nombre del Señor, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Eso no es mi asunto. Este cuerpo que yo tengo y la dimensión que Dios usaba este varón no le va a permitir reclamar un estatus de gloria. Y este principio es importante, le dije hace unos minutos, en las ministraciones. Yo le oro al Señor. Y a veces el Señor me ministra y me dice, voy a hacer esto con tal persona, o te voy a mostrar esta situación, esta persona,
O la persona pasa y la persona dice, sí, eso te me está pasando a mí exactamente, pero hasta ahí yo lo dejo. Yo termino el culto, me voy para mi casa tranquilo. Yo no voy a empezar a escarbar y tratar de gloriarme yo, wow, lo que Dios hizo a través de mí. No, eso no es mío. Porque si yo hago eso, dice la palabra, que no conviene gloriarse. Esa gloria le pertenece al Señor. Y hoy tenemos muchos vacíos y secos, robadores de gloria en los altares. Y muchos hermanos de la iglesia están aplaudiendo y creyendo, porque su mente es una mente de pollo. Alabanza el nombre del Señor. Le dije que esto es una porción poderosa. Y hay muchas cosas más que le pudiera decir. Ahora, mire la palabra del Señor, sigue diciendo: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada. De ese hombre humano en nada. No, no lo voy ni a tocar. Porque son dos personas diferentes en una persona. Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo: versículo número 5, de tal manera de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Nótese, aquí está el asunto de la debilidad. Mientras más débil es usted, Dios se muestra más poderoso en usted. Pero entiende, la debilidad no es una licencia para usted hacer lo que quiera. Pequé con aquella mujer porque soy débil, eso no es, eso es diabólico. Ok. De debilidad se está hablando aquí, hermanos amados, de que yo reconozco que yo no soy digno de estar parado en este púlpito. Porque este púlpito no pertenece a usted ni a mí. Este, hermanos amados, es el lugar donde Dios habla. Y lo que se habla de aquí es la palabra de Él. Y lo que Él haga en su casa y diga en su casa no tiene que ver nada conmigo. Yo simplemente soy el vaso que por su misericordia me llamó, me puso aquí y tú eres mi portavoz. Y voy a hablar a través de tu boca y voy a usar tus manos y tus pies. Pero de ahí yo lo dejo quieto. Yo no puedo salir de aquí, mira, Dios levantó un muerto, hermano, llámeme, hay campaña, este es mi teléfono para que me busquen. Eso Dios no se agrada. ¿Ve? Y hay mucha gente que le dan gloria al día y como Dios le usa, usted escucha esa frase. De gente que robadores y como Dios le usa, ¿eh? Esas cosas hay que tener cuidado cuando uno las habla. Alabanza el nombre del Señor. Porque usted puede, sin darse cuenta, ofender al Señor. La gloria siempre es de Jesús. Siempre será de Jesús. Y nada más que de Jesús. Usted es un hombre que se afeita y se baña. Y usted no tiene nada que dar del reino de los cielos. Si Dios le usa a usted porque le escogió a usted, pero para que usted sea usado por Él sin tomar su gloria. Uno de los hombres más poderosos de la Escritura fue Moisés. Y Moisés se le antojó, yo quiero ver tu gloria. Dijo, no, 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 Moisés. Mi gloria no la puede ver el hombre. Te puedo mostrar mis espaldas, pero nadie verá mi gloria. Alabanza en nombre del Señor. Entonces nosotros hemos venido arrastrando caballos muertos de las iglesias por mucho tiempo. Entonces esas confusiones, estas situaciones que pasan. Y repito, Satanás toma control de estas cosas y levanta falsas doctrinas, de falsas hermanos falsos. En estas cosas, hermano, el apóstol dijo algo, yo muero cada día. Y significa que yo tengo que estar muerto para que Dios me use. Yo no puedo sentir nada, yo no puedo hacer nada fuera de lugar. Para que la gloria de Dios se manifieste en uno, uno tiene que estar muerto a muchas cosas. Por eso le dije al principio, hay mucho sacrificio envuelto en esto. Y la gente ve que Dios usa a un hombre con muchos milagros y, ay, qué es esto y lo otro, pero usted no sabe lo que hay detrás de eso. Las calumnias, las mentiras, los engaños contra ese hombre. Y Dios lo ha mantenido como una palma de coco ahí. Porque la gente lo que le gusta más son los panes y los peces. Pero no sabe el sacrificio detrás. Detrás de cada milagro hay un dolor, una situación que ese hombre ha pasado. Y usted ahí como cari fresco se come el pan y se va. ¿Me está entendiendo, amado?
Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo 6, perdón, 5. En nada me gloriaré, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, cuando usted te sientas débil, no estamos hablando aquí de debilidades físicas, sino espirituales. Señor, mira mi debilidad, no oras un mes. No voy a la iglesia hace 3 semanas. El diablo me tiene atado. Satanás me tiene controlado. Porque no me dejan ni a tu iglesia. El diablo no me deja ir a tu iglesia. Busco una excusa para echarle la culpa al pastor, a la congregación, para excusarme yo mismo. Pero mentira, Dios conoce que es tú, tu propia falta. Y tú le robas el tiempo a Dios. Para trabajo sí tienes tiempo. Trabajo para poder trabajar 14 horas al día, no te afecta nada. Pero el día del templo de Jehová no aparece. Y Dios te está mirando. Y está como predicaba yo anoche, como un Esaú, robándole a Dios las cosas. Ahora, mire bien la palabra del Señor. Sin embargo, verso 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, tenía razón. Él puede decir, hermano, mire, perdóneme, con todo respeto que usted se merece, mire, con quién, usted está hablando con quién. Yo estuve en el cielo. Yo vi cosas en el cielo. Pudiera decir eso. Yo he visto muchos milagros y sanidades y visiones. Yo soy superior a ustedes. Ustedes nunca han visto ni un gato muerto. Pero no. Él sabía que eso pertenece a una oficina privada. Que lo que Dios haga conmigo era para su gloria. El día que yo, ¿qué le pasó a Coré? Coré quiso robarle a Moisés el ministerio que Dios le había dado a Moisés. Como él vio que Moisés era usado por el Señor en milagros y tantas cosas grandes que Dios hizo con ese siervo, él quiso lo mismo. Y reunió un montón allá de carnales y vinieron contra el cielo. Quiso Jehová, los entejó a todos. Los entejó a todos. Los mató a todos. Los mandó, dice, vivos al Seol. Porque las cosas de Dios son, esa palabra sagrado hay que aprenderla, hermano. Usted no puede ir a la iglesia aquí, después que se tomó 2 o 3 cervezas por allí vino borracho a tocar el piano aquí. Un ejemplo que estoy dando. Dios es puro y santo. Ahora, mire bien la palabra, verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, y es cierto. Él podía haber dicho, yo estuve en el cielo, hermano. Y yo vi tantas cosas, pero no, él sabía que hay un límite. Jesús le dejó sentir, es en tu debilidad que tú te debes de gloriar, porque es ahí donde yo me manifiesto. Es cuando, vuelvo y repito, no debilidad carnal, ni debilidad física, debilidad que tú te sientes insuficiente por lo que Dios hace a través de ti. Pues mucha gente a veces me preguntan ciertas cosas y yo no quiero ofender a mi Señor. Digo, eso no se lo voy a contestar, hermano. Eso pertenece entre mí y mi relación con el Señor. Porque yo lo busco, pago el precio. Él puso su casa en mis manos. Puso el ministerio internacional en mis manos. Y le honro. Pero sé que estoy trabajando con material ajeno, que no es mío. Que lo mío simplemente es el papel, el doulos, toisú Christos, siervo de Jesucristo. Y hasta ahí lo dejo. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor. 6. Sin embargo, siquiera gloriarme, no ser insensato, porque diré la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Ese es un principio terrible. La gente quiere impresionar. La gente quiere que lo vean, que le den prestigio, que le den, ¿cómo se llama? Lo pongan en un lugar alto. Mira que cómo lo usa. Y mira, digan que me usa, digan que me usa, que Dios me usa. Esos son charlatanes. De ahí Dios no tiene nada que ver con ellos. El hombre de Dios, dice como Jesús, manso y humilde. Y es la enseñanza, porque eso está diciendo, mientras más débil tú seas,
más grande es mi poder en ti. Y este hombre era un hombre que Dios usaba, usted lo sabe, Dios lo usaba a él en milagros extraordinarios, no ordinarios, extraordinarios. Dios usó a este hombre, hermano, en cosas que humanamente hablando no se podía ni creer. Y muchas de ellas no están registradas en la Escritura, porque como decía al principio, no todo está registrado. Mas sin embargo, este hombre tenía una situación personal. Yo trabajé mucho en este asunto, muchos años atrás, y dice, mire esto, y para que la grandeza de las revelaciones, ¿ok?, no me exaltase desmedidamente, o sea, para que yo no diga, hermano, usted estuvo en el cielo, mire, vi esto, vi lo otro, y yo se mete un espíritu de grandeza, como hay muchos por ahí, zapaleteando y gritando. Yo no quiero meterme en ese asunto. Dios me puso a mí un freno. Cada uno de nosotros tenemos un freno. Algunos se han quedado sin freno y por eso se estrellaron. Alabanza el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora dice esto, mire esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase debidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Han habido muchas interpretaciones acerca de esto, del aguijón en la carne. El original realmente indica de que habían personas que lo maltrataban severamente. ¿Ve? Y que cuando él estaba en esas cosas era maltratado. Pablo fue muy maltratado por la gente, ¿ok? Y otras interpretaciones dicen que era un agente espiritual. Porque la palabra no se puede, tiene varios significados, no tiene uno. Y en una porción bíblica dice que Jehová dejó aguijones en el pueblo de Israel. Y los aguijones que dejó en el pueblo de Israel era gente que maltrataba a su pueblo, que lo perseguía, en esa porción bíblica donde Dios habla. Entonces, algunos han querido trasplantar esa palabra aguijón de allá, de personas que Dios permitió que atacaran a su pueblo, y traspasarla y traerla a la porción del apóstol Pablo. Ahora mire, un aguijón, un mensajero de Satanás. ¿Sabe lo que era un mensajero de Satanás? En las dos maneras. Dios permitió que el apóstol recibiera, como muchos debieran de recibir, abofetamiento, que lo abofeteen. Pero que no lo abofeteen simplemente en el sentido literal, sino espiritual. Porque cuando, es posible que Satanás, cuando ve una persona arrogante, por ejemplo, que se quiere poner arrogante, que Dios le usa, vete, túmbamelo. Vete, dar una bofetada bien dada. Para que el aprendiz sepa que no es él, que soy yo. ¿Ve? Y además, el apóstol tuvo un problema en los ojos. Por eso es que cuando usted lee las cartas del apóstol en el griego, en algunas cartas él decía, yo Pablo con mi propia mano. Y sabemos que cuando usted compara las cartas que dice yo Pablo con mi propia mano, el original, el griego, y lo compara con otras cartas que él dictaba, escribía el griego grande, las palabras grande, porque tenía una situación en los ojos que no le permitía escribir. Él tenía los ojos siempre aguados, alabanza el nombre del Señor. Entonces cuando él dictaba a un ayudante de él, el griego se ve claro, se ve, ¿cómo se llama? Por decir así, cuadrado. Pero las cartas de él, que él escribía personal, se ve las palabras grandes. Si le escribía, por ejemplo, Adelfos o hermano, usted veía que ahí veía las letras grandes. Mas sin embargo, cuando dictaba Adelfos, se ve bien, era otra persona escribiendo. Entonces, se cree que esa situación, que me abofeté para que no me enalteca sobremanera, o sea, Dios le puso un freno, te voy a usar en magnitud grande, te voy a llevar al cielo y muchas cosas, pero contrólate, porque no eres tú, soy yo. Y es ahí donde eso se ha perdido. Eso se ha perdido porque hoy día todo el mundo quiere ser el cacique en la tribu.
Todo el mundo, hay una competencia hoy día ministerial de que yo soy el más importante, yo soy más conocido. Y usted ve gente, hermanos amados, hasta los altares se ven las peleas unos con otros. ¿Quién es más importante? Ese es un demonio, un espíritu diabólico. ¿Ve? Cuando el Señor es el que tiene que tener el centro de la administración. Y eso está pasando en las iglesias, hermano. Ustedes que llegan encorbatados y parecen pavos reales y se ven el rostro, algo feo, un espíritu de grandeza ficticio, diabólico en los altares. ¿Y cuántos hermanitos caen en esos engaños? Y usted lo ve en la televisión y dice, ay, ese sí es un siervo, ay, ese es un siervo. Y al otro día anunciaron que estaba viviendo en concubinato o en pecado con una mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire bien la palabra. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, mire esto, de que lo quite de mí. Un hombre de oración, hermano, llevó tres veces, Señor, quita esto de mí, quita esto que tengo, ayúdame. Y Jesús le da la respuesta más rara que se imaginaba. Porque a nosotros pensamos a veces que Dios me va a contestar como yo quiero. Ah, le voy a pedir como un siervo de Dios, olvídate. Dios me va a contestar a mí como yo quiero. Aquí no hay nenes lindos ni nenas lindas en las cosas del Señor. Aquí el único lindo es Él. Alabarse el nombre del Señor. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo. Respeto cuando tres veces he rogado al Señor de que lo quite de mí. Sabemos entonces que cuando, por ejemplo, si usted mira, por ejemplo, vaya conmigo a Hechos 9, 18, creo que es. Hechos 9, 18. Mire la palabra del Señor. Este es cuando Pablo tiene la experiencia y dice: y al momento le cayeron de los ojos las como escamas. Y recibió al instante la vista, levantándose, fue bautizado. Escamas, el original dice que eran de serpiente. Que lo que cayó de sus ojos eran como escamas, como si fueran escamas de piel de serpiente. No que tenía escamas de piel de serpiente en sus ojos per se, sino que en el espíritu se pudo ver que el diablo, que es la serpiente antigua, lo tenía él ciego, ok, totalmente ciego, en el punto de vista que no podía ver bien ni escribir bien, solamente bien limitado. Ahora dice la palabra, mire esto, volviendo a la palabra del Señor, versículo número 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjese. En su debilidad, todos tenemos debilidades. Y esas debilidades Dios las permite, hermanos amados, para perfeccionarnos a nosotros. Esas debilidades son como una medicina. Para cuando se mete ese espíritu de grandeza, de importante, que esto y lo otro, Dios te permite a ti una situación que va a bajar tu nariz al piso. Y es ahí que dice, eso le digo, mira, mi poder tiene un sistema de hacer gente perfecta, de ponerlas perfectas. Es la debilidad. Porque tú estás ahí brincando y saltando como que nada pasa y tú no necesitas de Dios y que yo soy importante. Tú estás con todo ese circo que el diablo te ha puesto. Pero cuando Dios te pone una situación a ti, donde el pastor, la congregación, ni tú mismo puede hacer nada, ahí te cae la cabeza al piso. Ahí te pone todo triste, abatido, preocupado, donde el hombre no puede hacer nada a tu favor, ni tu mejor amigo, llamas a aquel, llama al otro, esas cosas que tú haces, y nada funciona. Dios te llevó a una situación de humillación para que tú te arrepientas, porque te doy mucho tiempo y no quieres arrepentirte, y como dijo el Señor, y yo la voy a tirar en cama. La voy a enfermar.
Y cuando tú te veas angustiado y triste en una situación crítica, entonces vuelves a la iglesia, oh, con las manos, ahora sí, hermano, ahora sí voy a buscar de Dios, mire, me van a ver aquí todos los días, ahora sí es verdad, y quitas un par de días, una semana o dos, llegando temprano, y ahí estás hablando una lengua rara, así, en la esquina por ahí, para dar la impresión que estás en el Espíritu cuando no estás, para tratar de imitar algo, y es que Dios te apretó el tornillo. Porque has sido desobediente a Él, has hecho lo que te da la gana y te ha dado tiempo de que te arrepientas y no lo quieres hacer. Y cualquier día te tocan en la puerta o te pasa una situación en el trabajo y hasta ahí llegó tu cantar. Entonces te humillas de nuevo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, aprenda a hacer eso. Me voy a gloriar en mis debilidades. No me voy a gloriar en que Dios me use. Me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Para qué? Él mismo contesta, mire esto. Sobre mí el poder de Cristo se manifieste, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces ahí donde Dios comienza a usarte. Y cuando te use, vemos las historias de mucha gente que ha llegado de sus países, han llegado aquí con los zapatos rotos. Gente que Dios usaba allá en esos países, una iglesia pequeñita, ayunaban, oraban, clamaban, se levantaban a las 4 de la mañana y oraban, ayunaban muchas cosas. Nunca se habían puesto unos zapatos de $50, nunca se habían puesto en su vida una corbata, nunca se habían puesto en su vida una chaqueta. Eran hombres humildes que llegaban a la iglesia con el machete al lado, porque cuando salieron del culto tenían que ir a cortar caña. Dios comenzó a usarlos allá, humildemente. De momento se le metió un aire de grandeza. Me voy para Estados Unidos, acá llegaron, ahora se compraron un reloj, se compraron buenos zapatos, y hasta un automóvil tiene, y ya no quieren venir a la iglesia. Y Dios mirando. Y Jehová da y Jehová quita. Y usted dice, yo he escuchado ese mensaje muchas veces, lo vas a escuchar más. Porque la palabra no cambia, permanece para siempre. Y poco a poco se han ido alejando del Señor. Poco a poco. Porque por sus frutos se conoceréis. El estado espiritual de una persona se conoce si no practica las disciplinas de Jesús. Una persona que no viene a la iglesia, hermano amado, es un indicio de que está cayendo espiritualmente hablando. Una persona que no ora a la iglesia, no venga con esa historia del diablo. Yo oro en mi casa, mentira. En tu casa te pasas roncando en la casa. A la vez no ve del Señor. Son excusas baratas. Eso es la manera de que usted ha ido decayendo, 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 y el diablo está sentado encima de ti. Oh, vete tú, yo no voy, estoy cansado. Pero antes, cuando estaba en situaciones críticas, llorabas. Entonces hay que mandarte a llorar de nuevo, para que entonces reaccione. Te aprieta una situación en la casa y rapidito te pone espiritual ahí buscando de Dios, porque Dios tiene siempre la medicina que necesitamos. El apóstol dijo, no, de ahora en adelante yo me voy a gloriar en mis debilidades. Soy débil, hermano. Entonces estoy seguro que el poder de Dios reposará en mí de una manera poderosa. Y mientras más me use, más humilde voy a ser. Todos esos bocones que andan por eso son hijos de Satanás. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo. Por lo cual, verso 10. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahí usted entiende por qué entonces los apóstoles salían gozosos y alabando a Dios cuando eran maltratados. Eso era lo que Nero no entendía. Por eso este hombre no entendía eso. Su nombre era Lucio Dominicio Sagerdos Barbos. Pero cuando cogían los creyentes
y los llevaba al Coliseo para ser mordido y muerto y tragado por los leones, los cristianos salían con la mano levantada alabando a Dios. Y se decían unos a otros: gloria al Señor, qué bendición Dios nos ha dado a nosotros hoy. La bendición más grande. Entonces él se pregunta: ¿qué dice esta gente? ¿Por qué se están glorificando? Porque tú los sacaste de las prisiones para que los leones se los coman. Y dejaba a los leones 14 días sin comer cuando hacía esos eventos. Y glorificaban a Dios. Y allá venían los leones, mire, con la boca abierta, y los mataban y se los comían. Y cada vez que se comían uno, los demás gritan: gloria a Dios, a su nombre, gloria, a su nombre. Y allá venía otro león y le cogía las piernas a otro y lo devoraba. Y el otro: viva Señor, Él es bueno. Y eso tenía el emperador loco. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando uno verdaderamente le conoce, toda esa arrogancia y vanidad se evapora. Eso es lo que está diciendo. Sí, hermano, yo estuve en el cielo y vi allí ángeles. Y él pudo haber dicho eso, pero no. Manso y humilde. No quiero tomar la gloria que no es mía. Mire esto. ¿Por qué? Verso 10, mírelo bien. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Estás pasando afrentas tú? ¿Estás pasando necesidades tú? En persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire qué cosa contraproducente, hermano. Si yo hubiera vencido todas esas cosas por las fuerzas, no fuera fuerte en Cristo. Ahí entiendo que Cristo fue fuerte por mí. Gócese cuando estén diversas pruebas y dificultades. Deje de murmurar tanto. Deje de criticar tanto. Conviértase, dile: Señor, convierte mi lengua, porque hablo mucho mal de la gente y de la casa tuya. Quizás así Dios evite las cosas que vienen en tu camino este año que se aproxima. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire esto: me he hecho un necio. Mire esto: al glorificarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Mira donde este hombre se ponía. Yo no soy nadie. Y los que vinieron ante mí, los apóstoles, son más grandes que yo. Yo no ando buscando eso. ¿Ve? Yo traigo en mi cuerpo, dijo él, las marcas del Señor Jesús. Yo quiero que Él me use como un siervo. ¿Ok? Sin tomar gloria de nada. Porque la gloria solamente pertenece a Él. Ahora mire esto. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Estas son las tres señales de un apóstol, ¿ok? Importante que usted sepa eso, que son señales, prodigios y milagros, tres cosas diferentes. Gente que se proclama apóstol, dame las tres señales. No, tú no eres apóstol de Jesucristo. Tú eres un apóstol plástico que te puse tú mismo. O alguien te puso por $35. La iglesia está viviendo los peores tiempos de vanidad, estos tiempos. Porque que mucha gente busca gloria, que mucha gente busca prestigio, hermanos amados. Tratar de ser más grande que otro, ¿para qué? Usted va a llegar hasta donde Jesús le lleve. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Y este hombre vio una muerte cuando él fue decapitado. Lo llevaron ahí a Tres Fontaines, Tres Puentes, en Roma. Y allí el verdugo puso su cabeza sobre aquel madero y le cortó la cabeza.
Cuando la cabeza, dice la historia, saltó tres veces cuando le cayó al piso, pues se le pusieron tres fuentes. Brotaron fuentes de agua donde, en los tres lugares que la cabeza chocó. Todavía hasta el día de hoy está ahí. Tres fontanes, tres fuentes. ¿Por qué? Porque Jehová siempre da testimonio de lo que son suyos a través de su presencia, a través de su amor. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunde sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.